sucia. ¿Qué hace este maricón en mi casa? Tranquilo, weón, que vaya a despertar a todo el mundo. ¡Dale! ¡Conche tu madre! ¿Pero qué está pasando, Dios mío? No pasa nada, señora, vaya a acostarse ya. ¡Álvaro! ¿Qué hace este maricón en mi casa? Anda a acostarte, Elena, yo hablo con él. ¡Ay, yo hablo con él, ¡Te voy a matar, culiao! ¡Váyase a la cama, señora! ¡Váyase a la cama! Le contaste, ¿verdad? Le contaste, maricón. No le dije nada, weón. ¿En serio? ¿Y entonces qué hacías durmiendo aquí en el lienzo de mi casa, weón? Tu mujer está a punto de parir y no sabía si llegaría esta noche. Alguien tenía que quedarse con ella, ¿no? Puta, cuando los vi ahí, no lo voy a creer, weón. ¿Carlos Rojas? Era el único weón que me tiraba y ni siquiera sabía tu nombre, weón. Para que veáis que eres ingrato, ¿no? Igual te lo puse entera, maricón culiao. No sentí nada. No me di ni cuenta. ¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué gritáis como yegua? ¿No sería por los besitos que me dais en la espalda? Joder, estaba curado. ¿Eres tan poco hombre que tenéis que esconderte detrás de una botella? ¿Qué voy a hacer, bueno? Anda a acostarte mejor. Sí, claro, para que mañana los tres tomemos desayuno como la familia feliz. No.